Hola, yo soy Lau y esto es el Kiwi Informativo. Kiwinautas, los Países Bajos están considerando la opción de prohibir completamente la venta de automóviles que usen gasolina o diésel como combustible a partir de 2025. Según información del periódico local NOS, esta propuesta llegó al Parlamento por parte del Partido del Trabajo y tiene mucha aceptación, pero aún tienen que afinar detalles sobre cómo ponerlo en práctica y cómo irse preparando para poder hacerlo. Lo que pretenden con esto es prohibir todos los vehículos que no sean libres de emisiones contaminantes, lo cual también incluye autos híbridos. Autos con hidrógeno como combustible están permitidos. Muchos miembros de la oposición consideran que la propuesta es muy ambiciosa o irreal y sugieren que para 2025 deberían concentrarse en una meta más realista, como lograr que el 15% de los autos sean eléctricos y sin emisiones. La ley aún no ha sido aprobada. ¿Qué piensan de esto, Kiwinautas? ¿Creen que pasen esta ley? ¿Sería bueno aplicarla en otros países? Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí. Suscríbete, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!